Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero semanal Usil TV. Los saluda Lorena Livia y Oscar Paucar desde el sede de televisión de la carrera de comunicaciones. Ya estamos listos para contarles las últimas novedades de nuestra universidad. A continuación veamos los titulares. La carrera de Arquitectura, Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola fue acreditada por el CINEACE, entidad que avala la calidad académica de las instituciones de educación superior en el Perú. En el marco de la tercera edición del Summer Program de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales, reconocidos juristas, políticos y diplomáticos dictaron charlas sobre temas de interés global. Ejecutivos de LinkedIn brindaron una charla a la comunidad universitaria con el fin de presentar las ventajas de poseer una cuenta en esta red social que facilita la inserción laboral. Es la epidemia de nuestros días. Gino Curioso, coordinador del Servicio de Psicología USIL, explicó en qué consiste la procrastinación y las desventajas de este mal hábito en la vida universitaria. USIL TV conversó en exclusiva con el cineasta Adrián Saba sobre su nueva cinta El Soñador, que se estrenó recientemente a nivel nacional y que ganó el premio Mejor Película en el Festival de Cine de Lima. Pasado y presente se funden en la muestra Lima, Arquitectura y Tradición, del artista Percy Narváez, quien propone una nueva forma de mirar a la ciudad capital a través de la pintura. La ex campeona mundial de surf habló sobre el proyecto Sofía Mulanovich, una academia de alto rendimiento donde transmitirá a las nuevas generaciones toda su experiencia sobre la tabla. Y finalizamos presentando a Yossi Ferreira, joven estudiante del Instituto de Emprendedores de Magdalena que administra la cevichería La Tía Mari. Otro gran logro para la comunidad USIL, la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola fue acreditada por el CINEACE, entidad que avala la calidad académica de las instituciones de educación superior en el Perú. Tras un riguroso proceso de evaluación, la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola fue acreditada por el CINEACE, entidad que avala la calidad de enseñanza de las instituciones de educación superior en el Perú. Nosotros consideramos que la gran victoria es la calidad académica, es decir, el Estado peruano quiere garantizar el alto grado de conocimiento de sus alumnos. Para ello hace una evaluación de toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio. Léase cuál es la visión, los sílabus, los cursos, los alumnos, los profesores, los comités, y el resultado de este examen riguroso es que hemos obtenido la acreditación por 3 años, lo cual garantiza que los padres de familia y los alumnos pueden saber que su inversión en arquitectura está asegurada. Para nosotros es una enorme satisfacción que la institución tutelar del Estado, en términos de estándares académicos e institucionales, haya dado la completa acreditación a una de las facultades jóvenes, pero a su vez más dinámicas de nuestra universidad. Con esta acreditación, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio contribuye a generar nuevas oportunidades académicas y laborales para sus estudiantes. Los beneficia totalmente porque ellos se sienten seguros de que están recibiendo una educación de primera, una educación global y una educación real para un Perú en el cual ellos tienen que contribuir con su conocimiento para transformar el territorio y darle valor a este, para que con ello podamos contribuir al desarrollo humano de la sociedad peruana. Y con el fin de ampliar las habilidades académicas y humanas de los estudiantes, la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Territorio está innovando en diversas áreas para garantizar que ellos realmente contribuyan al desarrollo de la sociedad.
Nosotros estamos haciendo cursos muy importantes como el curso Sociedad, Ciudad y Territorio. Es un curso inédito donde integramos lo que es sociología a través de sociedad, economía urbana, ¿no es cierto?, y también geopolítica, de tal suerte que el alumno de arquitectura tenga los conceptos necesarios para poder transformar el territorio. En el marco de la tercera edición del Summer Program de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales, reconocidos juristas, políticos y diplomáticos dictaron charlas sobre temas de interés global. Democracia representativa, participativa e inclusiva fue el curso con el que se inauguró el tercer Summer Law Program, evento organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gastón Soto Ballenas, destacado jurista y expositor a cargo del tema, habló sobre la situación actual de la democracia en nuestro país. Bueno, la democracia en el Perú, de un tiempo de esta parte, se puede decir que está en proceso de consolidación, ¿no? O sea, democracia no solamente, como lo vamos a conversar seguro con los alumnos, se trata de una participación del pueblo en los procesos electorales, sino es un tema que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, la idea es de que el pueblo también participe en la toma de decisiones, y por eso existe, como está establecido en esta Constitución, una serie de mecanismos, una serie de instrumentos que procuran eso. Nuevas tendencias del arbitraje internacional, introducción al sistema legal de los Estados Unidos y comercio electrónico y nuevas tecnologías son temas que también se trataron en esa tercera edición del Summer Law Program. Chitón Moreno y Patricia Nieto, directoras de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales, hablaron sobre los objetivos y beneficios de este programa. Como objetivo tenemos brindar a nuestros alumnos y público en general precisar aspectos, temas de coyuntura. Contamos con prestigiosos ponentes, catedráticos también de la universidad, que abordarán y que darán las charlas magistrales a todos nuestros alumnos. Contamos con la presencia de profesores como, por ejemplo, Gastón Soto Ballenas, el doctor Germán Lora, el doctor Forni Namanco, doctor Justo Balmaceda, todos especialistas en la materia para nuestros alumnos, que les permitirán ahondar en conocimientos más profundos sobre temas de actualidad. Teniendo justamente esta posibilidad de una capacitación externa, ¿no? Es decir, tenemos una base sólida en clase, pero además necesitamos capacidades adicionales. Y esta clase de programas que desarrolla en este caso en verano, que podrían desarrollarse en otros, en otras épocas del año, sirve justamente para brindar al alumno, egresado, postulante, esas herramientas sólidas de una mejor preparación y buscar lo que hemos señalado, ¿no? Un profesional cada vez más competitivo. Marilyn Ramos, alumna de la carrera de Derecho, expresó su satisfacción por la realización de este programa y resaltó la importancia que representa en su desarrollo profesional. La clase de ayer estuvo muy interesante, fuera de todo por la introducción, por la historia, que yo creo que es muy importante para poder ubicarnos en lo que respecta a las relaciones internacionales. El diplomático que estuvo ayer fue muy interesante, interactuó mucho con nosotros y nos preguntó muchos temas relacionados con esta carrera. Yo soy de Derecho, pero igual me sirve bastante para saber un poquito más de la realidad nacional e internacional. Hoy en día, tener una cuenta en LinkedIn es como tener un abanico de múltiples oportunidades laborales que ofrece esta popular red social. Pensando en ello, la USIL realizó una charla con Nelly Fernández, ejecutiva de LinkedIn, quien compartió sus experiencias con los alumnos. LinkedIn es una red social orientada a las empresas, los negocios y el empleo. Partiendo del perfil de cada usuario, quien revela su experiencia laboral
y sus destrezas, la web ha puesto en contacto a millones de empresas y empleados desde su fundación en diciembre del 2002, con el fin de presentar a la comunidad universitaria las ventajas de poseer una cuenta en esta red y lograr ser exitosos en ella. Pablo Chávez, coordinador de programas de empleabilidad USIL, y Nelly Fernández, ejecutiva de ventas senior de LinkedIn Perú, presentaron la charla Posiciónate con LinkedIn. Nosotros hemos realizado la charla de este tema por dos motivos. Primero, porque es una demanda creciente del mercado, la principal herramienta que utilizan hoy los profesionales, y no solamente los profesionales que buscan posicionarse en el mercado laboral, sino también aquellos profesionales que están buscando talento. Quisimos hacer algo ya más específico, ¿no? O sea, tocando LinkedIn específicamente. ¿Y para qué? Parece que ha habido una buena respuesta, así que esperemos que puedan utilizar todo lo aprendido el día de hoy en optimizar cada uno de sus perfiles. ¿Qué impacto consideras que ha tenido LinkedIn en la empleabilidad del país? La plataforma básicamente se ha creado justamente para eso, ¿no? Para dar empleabilidad a todos los jóvenes o las personas profesionales. En este caso, LinkedIn ha crecido un montón. De hecho, hemos pasado de 2.8 millones de usuarios únicos desde el 2015 más o menos a 3.7 millones de usuarios únicos o miembros registrados ahora, hasta ahora, en el 2017, ¿no? Entonces, con eso tú te das cuenta de la brecha tan grande que ha crecido en temas de usuarios, porque cada uno ya sabe de qué forma poder sacarle, digamos, el provecho a esta herramienta y poder saberse vender dentro del mercado o la industria a la que pertenece, ¿no? Se espera que el uso de esta red social vaya creciendo y que los jóvenes tengan en cuenta que deben establecer una estrategia para lograr el éxito en LinkedIn. Nelly Fernández resaltó algunos aspectos que deben estar presentes en las cuentas de esta red social y mencionó los errores que no se deben cometer. Según mi experiencia, primero desde la foto, ¿no? O sea, definitivamente la foto tiene que reflejar realmente quién tú eres, en qué te desenvuelves, cómo te encuentras, ¿no? Otra de las cosas muy importantes es a la hora de describir cada trabajo. No solamente es poner dónde trabajaste y qué cargo desempeñaste, sino darte la oportunidad o el tiempo de poder, digamos, describir cada uno de los logros que has logrado dentro de la compañía, ¿no? Logros que, digamos, pueden sumar de mucho o no tan mucho en la compañía, pero para ti puede, digamos, sobresalir. Entonces, eso es súper importante porque tú ahí te estás tomando el trabajo de detallar todo lo que tú has obtenido de experiencia a lo largo de estos años, ¿no? Para Pablo Chávez es importante mantener el perfil actualizado, validar o recomendar perfiles, compartir información relevante, unirte a grupos y siempre usar keywords. Los estudiantes que participaron en esta charla expresaron su satisfacción por la información recibida, tras señalar que aplicarán los consejos en sus respectivos perfiles. Yo uso LinkedIn hace algún tiempo, pero no sabía explotarlo. Entonces lo estaba usando de una manera básica y hasta tal vez errónea. No hemos visto hoy día los errores del LinkedIn y he tenido muchos en los cuales tengo que mejorar, sobre todo para sacarle el máximo provecho, ¿no? Me gustó mucho porque dieron temas muy prácticos y sencillos de aplicar en la vida real. Los temas sobre el SSI, los Lions y cómo puedo mejorar mis indicadores y mi forma de comunicarme con el mundo, cómo mejorar mi empleabilidad, demostrar mis habilidades, capacidades. Así que estoy muy agradecido con USIL. De esta manera, el Departamento de Empleabilidad USIL concluyó satisfactoriamente el primer módulo de su nuevo programa Obtener. Con cámara de Javier Salazar, informó María José Pereda para USIL TV. Sigue en sintonía de nuestro noticiero USIL TV. Una pausa y volvemos con más información. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores.
usil.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Compartir un meme en Facebook, retuitear a uno de nuestros artistas preferidos o simplemente ir por una taza de café mientras tenemos trabajo pendiente son algunos ejemplos de malos hábitos que promueve la procrastinación, también conocida como la epidemia de nuestros días. Conocida como la epidemia de nuestros días, la procrastinación es un hábito negativo que ha cobrado importancia en la actualidad por representar un obstáculo para el rendimiento académico o laboral. Para abordar este problema a fondo, conversamos con el doctor Gino Curioso, psicólogo de nuestra universidad, quien nos dio más detalles sobre este trastorno del comportamiento. La procrastinación es un, podríamos decir que es un hábito inadecuado que consiste en dejar de hacer las cosas que uno programa o tiende a hacer en el momento y tiempo determinado. Básicamente es eso, ¿no? Uno deja para mañana lo que puede hacer hoy, como se dice el refrán. Es un problema que incluso algunos lo ven como un trastorno o como componente de otro tipo de trastornos, como por ejemplo una depresión o un trastorno de déficit de atención, por ejemplo. El especialista detalló las características de las personas que ejercen actitudes procrastinantes, que son las enemigas número uno de la productividad. Son los chicos que normalmente dejan las cosas, o sea, por ejemplo, se reúnen en un grupo y dicen, oye, nos reunimos para hacer el trabajo, y ya yo te digo, te paso la voz, que sigo, ¿no? Son más o menos esas características, no llegan temprano a las reuniones, llegan tarde a clases, ¿no? Y vamos identificando y los chicos mismos se van dando cuenta que, por ejemplo, no presentan tampoco las tareas o las asignaciones o monografías a tiempo, ¿no? Llegan tarde quizás a los exámenes o prácticas, y entonces vamos encontrando ya algunos indicadores que nos lleven a qué tan procrastinando. Es importante que los jóvenes establezcan hábitos de programación de estudio para construir metas y visualizar logros que les permitan vivir por anticipado aquellos momentos de satisfacción que hacen que uno se sienta pleno con sus acciones. Tendríamos que partir quizás de la formación previa que tiene el alumno, es decir, el chico, el joven, el adolescente que se está formando en el nivel secundario. Entonces es un poco ver y que orientemos nosotros y veamos, como de alguna manera vemos también acá, cómo vienen esos chicos en los primeros ciclos. Y de esa manera ir induciéndoles a que gestionen su tiempo, en primer lugar, que organicen un horario que sea flexible y que les permita cumplir con las actividades, repito, que requieren pues una vida universitaria y por lo tanto obtener un buen rendimiento. Para el coordinador del Servicio de Psicología del USIL, la fuerza de voluntad es el eje para combatir la procrastinación y todas las distracciones que hay a nuestro alrededor. La voluntad, como un hábito importante en nuestra forma de ser y actuar, va a tipificar quizás el hecho que dejemos que los chicos procrastinen. Ahora, la voluntad, aunque te parezca mentira, se educa con cosas muy simples, como por ejemplo ejercitarnos a llegar a una hora determinada, a levantarnos a una hora determinada, a cumplir con nuestras actividades diarias tal y como las vamos programando. Nosotros vemos que en primer lugar la persona tiene que darse cuenta, ser consciente de que está procrastinando, porque no se da cuenta, por más voluntad que tenga, no lo va a hacer. En segundo lugar, ya habíamos hablado hace un momento, organizar bien su tiempo y saber gestionarlo. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que las personas busquen espacios y relaciones que los ayuden
a dejar ese hábito. Si tienes alguna duda o inquietud sobre temas académicos o personales, ven y acércate al Servicio de Psicología USIL. Con cámara de Brian Álvarez, informó Ludwig Meyer para USIL TV. USIL TV conversó en exclusiva con el joven cineasta Adrián Saba sobre su nueva cinta El Soñador, que se estrenó recientemente a nivel nacional y que el año pasado ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Lima. ¿Estás bien? Gracias a su gran talento para abrir cerraduras, Sebastián es aceptado en una banda que roba edificios y almacenes. Él escapa de esta realidad que no le gusta a través de los sueños. Pero en el camino, todo se complica cuando se enamora de Emilia, hermana del jefe de la banda. Esta es la trama de El Soñador, película dirigida por Adrián Saba, que se estrenó recientemente a nivel nacional. ¿Por qué el título El Soñador? Porque el personaje principal no deja de soñar durante toda la peli y conforme avanza la película comienza a tener más fantasías que se diluyen en su realidad. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió esta idea? Porque quería contar una historia de amor con un elenco joven, con un montón de locaciones. Me interesa a mí mucho el mundo onírico. Me parece que cinematográficamente hay mucho por explorar, así que eso fue el comienzo de todo. Gustavo Borjas y Elisa Tenot son los protagonistas de esta cinta peruana, que también cuenta con la participación de los talentosos Manuel Gold, Valentín Prado, Gerber Corín Mangia y Eugenio Vidal. ¿Y cómo fue la experiencia de dirigir a un grupo de jóvenes actores? Increíble. No hay nada mejor para un director que tener actores dedicados, y todos estos dieron todo de sí para la película. El rodaje de esta romántica y dramática película, con matices oníricos, se realizó en diversos lugares del Perú. Sí, estuvimos en Patapampa, en Arequipa, en Pampas de Junín, en San Ramón, en La Huacachina, en Lomas de la Chay. Y bueno, como la película está invadida por sueños, era muy importante que estos sueños sucedan en espacios naturales para que puedan contraponerse a la realidad urbana. Y para mí los sueños representan libertad y la naturaleza también es un símbolo de libertad. Entonces era muy importante explorar el paisaje peruano. Cabe destacar que El Soñador ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Lima. Además, fue estrenada mundialmente en la Berlinale y elogiada en diversos festivales internacionales. Pintorescas escenas de la época colonial se fusionan con situaciones actuales en la muestra Lima Arquitectura y Tradición, que se exhibe en la Casa de la Gastronomía Peruana. Lima Arquitectura y Tradición es el nombre que se le otorga a la muestra del pintor Percy Narváez, autor de esta pintoresca puesta de colores que nos traslada a aquella Lima antigua de escenarios coloniales fusionados con elementos de la cultura popular actual. Desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo que una vez había una revista que le llamaban El Monje Loco, creo. Muy antigua era. Y cuando la miraba había, ¿cómo se llama?, elementos de fantasmas, o de cosas que existían en la Lima colonial. Entonces, cuando era chiquito lo miraba esto y decía, ¿cómo habrá sido esto en esa época? Ya en esta época, cuando veo un poquito de mi identidad y me comienzo a sentirme, entre comillas, peruano, entre comillas, que pertenezco a un lugar, me interesa saber hacia dónde voy, de dónde vengo, para dónde ir. Entonces, por ahí mi intención era saber qué cosa es lo que ha habido antes para poder mezclarlo con lo de hoy en día. La combinación del pasado y el presente añade a las obras de este artista plástico una cosmovisión diferente de nuestra identidad como peruanos. Los factores motivantes parten de la necesidad de saber de dónde venimos y conocer más acerca de nuestras raíces. Son los últimos trabajos que están en esta muestra, son todos los que son personajes. Todo donde está la mezclada,
los personajes antiguos con los ambulantes de esta época. Diría que eso sería lo más importante por ser nuevo, por ser lo que se han quedado como admirados. Percy Narváez nos menciona las técnicas empleadas en sus trabajos y cómo halló la manera de aterrizar sus ideas para plasmarlas en sus pinturas. He juntado elementos que se sujetaban al pedido de la muestra, ¿no? Que era Lima, arquitectura y tradición. Lo que tenía de Lima era la arquitectura, era en varias técnicas. Pues tengo el acrílico, el óleo y tengo lo que es collage. Los elementos de innovación plasmados por el artista parten de su aprendizaje y descubrimiento interior. Esto puede ser innovador para alguien que pueda venir verlo, aprovechar un poco mis imágenes, meter un poco su idea y sacar una nueva técnica de lo que yo estoy haciendo. Es como que vamos repitiéndonos, nos vamos retroalimentándonos. Entre artistas nos retroalimentamos. Percy Narváez asegura que Lima es inspiradora y que es una musa que tenemos que saber aprovechar. Tenemos los elementos arquitectónicos, que es lo más visible de poder ver la arquitectura. Claro que es una arquitectura interpretada, no es netamente copiada. Interpreto, no me gusta copiar. Si copiase sería una máquina copiadora y no me gusta, me gusta poner mi sello. Lima, arquitectura y tradición nos traslada a un mundo de fusión, incentivándonos a conocer más acerca de nuestras tradiciones. Con cámara de Javier Salazar, informó para Usil TV María Fernanda Delgado. Sigue en sintonía de nuestro noticiero Usil TV. Una pausa y volvemos con más información. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral, alianzas estratégicas internacionales, emprendimiento, gestión empresarial, formación por competencias, currículo bilingüe. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras, emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. USIL presenta sus 8 facultades: Arquitectura, Urbanismo y Territorio, Ciencias de la Salud, Derecho, Educación, Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía, Humanidades, Ciencias Empresariales e Ingeniería. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. USIL.edu.pe. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y USIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y USIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por USIL TV. Tras una larga y exitosa carrera deportiva con 2 campeonatos mundiales en su haber, Sofía Mulanovic ha logrado hacer realidad su sueño de crear una academia de surf de alto rendimiento. La ex campeona mundial de surf, Sofía Mulanovic, dedica hoy todo su tiempo y energía a la búsqueda de nuevos valores en la tabla. Gracias al auspicio de la empresa suya Swatch, ella acaba de presentar su proyecto Sofía Mulanovic, una academia de surf de alto rendimiento donde la tablista transmitirá toda su experiencia adquirida durante sus 11 años de carrera en el Tour Mundial. Yo estuve en el Tour Mundial por muchos años de mi vida y aprendí muchísimo. Y bueno, quería
de alguna manera poder transmitir las cosas que había aprendido, ¿no? a la próxima generación aquí en Perú. Se me ocurrió la idea de justo al mismo tiempo también una compañía que se llama Swatch, de relojes. Le gustó mi proyecto y decidieron, ¿no?, apostar por el proyecto. Para ejecutar su ambicioso proyecto, Sofía cuenta con el apoyo de renombrados entrenadores como Harold Keckling y Gabriel Aramburu. Aunque ya no compite tanto como antes, la dos veces campeona mundial de surf todavía no piensa en el retiro y corre ola todos los días en el Balneario de Punta Hermosa. Y bueno, trabajamos con dos coaches que son buenísimos, ¿no? Porque yo a veces también estoy viajando, haciendo otras cosas, pero tengo a coaches de primera calidad, ¿no? Que es Gabriel Aramburu, que es el coach principal de la selección peruana, ¿no? También Harold Keckling, que es otro coach muy bueno. Y bueno, y tengo un administrador que me ayuda. Y psicólogos, o sea, es un proyecto bastante íntegro, ¿no? Hay mucho apoyo y bueno, espero que los niños le saquen el máximo provecho y puedan volver sus sueños realidad, ¿no?, en un futuro. Y finalizamos presentando a Josie Ferreira, joven estudiante del Instituto de Emprendedores de Magdalena, que administra la cevichería La Tía Mari. Hola, mi nombre es Josie Ferreira y yo soy Usil Emprendedor Magdalena. El restaurante se llama La Tía Mari y nos dedicamos a todo lo que es pescados y mariscos y platos criollos. Acabamos de cumplir 2 años el 3 de noviembre y empezó queriendo invertir en algo porque necesitábamos urgente ver a qué nos dedicábamos y se dio la oportunidad. Figuro como gerente porque la empresa está a mi nombre, pero al final hago un poco de todo. Estoy en cocina, en atención al público, en caja, en lo que me necesiten en el momento. De lunes a viernes tenemos platos ejecutivos para la gente de oficinas y los fines de semana nos enfocamos más en temas familiares y vendemos ceviches, fuentes para familias. ¿De qué manera tu formación en el Instituto de Emprendedores te ha ayudado a consolidar este negocio? A reducir mis costos un montón, a ver qué cosas son más importantes que otras y a qué me tengo que enfocar más. He crecido un montón porque pensaba cerrarlo en un momento porque pensé que no me resultaba, pero analizando y viendo bien, hemos crecido casi un 50% del año pasado. La idea sería abrir uno más, pero en largo plazo, porque me falta mucho. Y en corto, de repente, expandirme hasta la noche, porque estamos viendo que hay bastante movimiento donde estamos ubicados. Para contactarnos pueden llamar al 263-8721 o seguirnos en el fanpage como La Tía Mari. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No deje de seguirnos por redes sociales, Facebook y Twitter de Usil TV. Hasta la próxima semana en una nueva edición de su noticiero Usil TV.